Es una pena que no tengamos a los autores de estos dos informes que voy a preocupar. Yo ahora voy a dar rápidamente una lectura muy, muy breve que la ha hecho nuestra organización, que llevaría muchísimo tiempo leerlos enteros, y en todo caso, pues como han declinado los autores en venir a hacerlo, pues nos creemos en el deber, porque se pagaron con dinero público, como mañana se ha dicho, y aunque una abreviatura de estas nunca sea lo suficientemente fiel, pues pedimos disculpas por lo que sea, pero vamos a darle una lectura simple de lo que es el contenido, que así se podrá entender un poquito algunas de las contestaciones que, por ejemplo, Silvo ha dado antes, cuando explicaba algunas cuestiones. Este primero lo he pasado a PowerPoint, pero el otro simplemente lo leeré directamente y ya lo siento. Bueno, básicamente esto empieza con que en junio de 2008, Joaquín Gorrochategui, que es un hombre, un catedrático de la Universidad del País Vasco, aquí en Vitoria, de la Facultad de Letras, firmaba un dictamen elaborado en el seno del Instituto de Ciencias de la Humanidad que iba dirigido a la diputada alavesa de Cultura, a esa que se ha hecho mención esta mañana, y a una comisión asesora, que es la comisión que formó con un grupo de expertos. El contenido hace unos análisis generales, por un lado, y otros de detalle, sobre la epigrafía recién descubierta en Iruña de Leia. Es un documento amplio de 31 páginas de razonamientos y otras 41 de anejos con bibliografía, referencias de prensa, monografía del mismo autor y un extracto de los contenidos epigráficos. La parte de razonamientos finaliza con un epígrafe de conclusiones, donde confluyen manifiestos que son contundentes con otros en los que bien la relación, bien el espíritu, dejan una duda abierta, pero predomina la idea transmitida de que todos los ostracas no corresponden a la antigüedad, siendo por consiguiente falsos. Esto es lo primero que se dijo. No es una redacción maravillosa para un catedrático, pero vamos, se puede entender. Tiene unos comentarios generales para textos neurocientíficos y aquí me ha parecido adecuado leeros, aunque no, en el escrito está mucho más extenso. La redacción está lleno de expresiones que no son adecuadas para un dictamen y que a los que hemos leído esto sin saber nada antes nos da a entender que ya hay una progresión en el autor. Yo hago muchos, soy médico judicial, hago muchos informes y trabajo para gente a la que cobro dinero, pues se me ocurriría en la vida empezar una cosa así, por mucho que me caiga bien una persona. Hay frases, partes de frases como datos inesperados, un científico puede hacer más que inesperado y esperar a ver lo que saca. Marea de preguntas, ¿qué pasa? Que no se puede responder. Marea después de la baja, la baja. Una verdadera conmoción, estupendo. Preocupante inquietud y perplejidad, profunda y obsesiva reflexión. Esto está sacado del contexto hoy, así igual parece peor, pero está en el escrito todo ello. Son expresiones que no son, que indican ya que el que escribe no tiene una predisposición a tragarse por la buena lo que aquello dice. Para aspectos filológicos, egipcios y tal, tienen recurren a especialistas a los que consultan. Y luego, en los temas generales, hay una abundancia mucho más de 100 gráficos en euskera. Concluye, aunque no hace referencias, que hay un uso extraordinario de la escritura. Y no hay nada parecido en otras ciudades ni en otros sectores de Beleira. Esto, pues, para mí es totalmente irrelevante, pero vamos a mostrar en un informe de este tipo. Novedad absoluta para la escritura tan antigua. No se explica la ausencia de escritura vasca en otro periodo, ya que fuera de Beleira, entre los siglos III y XV. Es una nebulosa para él. Aspectos como la ausencia de minúscula exclusiva, separación de palabras, soporte, hacen completamente inusuales a las ostracas. De detalle, también otros comentarios que hace, da a entender que el ángulo de la M, sin llegar al fondo, es cosa moderna, por lo que no es coherente encontrarlo. Usar la coma en lugar de interpunción tampoco lo es. Usar el paréntesis igualmente está fuera de lugar. Hay incoherencias cronológicas de varios siglos respecto a la dualidad mayúsculas exclusivas, que se empezó más tarde. Uso de la J y de la Fi abierta, que se considera moderna. El uso matemático del signo implicar, que no lo habían visto nunca hasta el siglo XX. Incoherencias funcionales
en algunas piezas escritas por dos caras, sigue con los latinos otras muchas irregularidades en sintaxis, en declinaciones, en formas, en timbres, en consonantes inadecuadas, en la ausencia de la E corriente, la E no de palitos, sino de E, nombres no conocidos hasta los siglos posteriores, el cartel de Arrim o la cita de Descartes y aforismos todos ellos de muy posteriores. Y luego en el euskera también se mete con análisis de detalle, reconoce el desconocimiento, empieza desconociendo el reconocimiento de la fonética antigua y que se funciona a base de hipótesis de reconstrucción lingüística. Esto con Rochetei no lo esconde, lo cita y lo dice en su trabajo, ¿no? Reconoce la pobreza de los soportes y la normalidad y parcialidad de los textos, así como la ausencia de oraciones y conjugaciones. Ve signos desconocidos, no puede explicarse cómo está la Z ahí, ve incoherencia si se aplica la tesis de la aspiración, que hemos hablado ya de ella, a las voces carentes de ella, por eso os decía antes que lo de Silvio no se podía entender sin haber oído lo que achacaba Gorrochategui a las incoherencias de los grafitos. Se extraña de la presencia de la doble V, no aprueba tampoco el Eure y el Seure, ve mejorable la gramática, se extraña de no encontrar N, que no se lo esperaba. Y otras más de detalle, seguimos, extraña al comienzo de D, que dice que no es frecuente, más potencialmente la D, palabras por D pues son mucho más escasas en cualquier diccionario que otras, pero las hay importantísimas, palabras capitales. Encuentra frases incorrectas por no usar el negativo, aunque no sabe si ya estaría en uso negativo, pues otra de las dudas que se han planteado en esta hipótesis. La presencia del artículo le resulta incoherente según la propuesta de Schuchar, que en realidad era de Mameis. Ve contradicción en las intervocálicas, le sorprende el verbo isar. Igualmente le sorprende la modernidad de está. En los colores ve préstamos del español, yo creo que se refiere al castellano. No acepta el oso, basándose en chilena. Califica a rapa como un préstamo posterior. Sigue con los préstamos de R, que no los acomodan como sería de esperar al inicio por la hipotética. Los nombres bíblicos para él denuncian un tránsito hebreo, euskera, directo y desconocido, y con incoherencias en el traslado de ciertos sonidos. Califica como asombroso que se escriba Yahvé, y especialmente la aspiración, la achaca a una transliteración erudita. Es decir, está hablando ya de una traducción falsificada. Conclusión preliminar. Todos, menos uno Straka, que es correcto, tienen rasgos paleográficos, lingüísticos y filológicos que contradicen su ascripción a una cronología antigua. Y las conclusiones definitivas siguen. Todos los Strakas analizados en la campaña de 2005 y 2006 no corresponden a la antigüedad, es una forma rara de relatar. Todos los Strakas analizados no corresponden a la antigüedad, siendo por tanto falsos, porque ni grafías ni términos se corresponden con lo esperado. Convicción de falsedad para todos, pero más firme para los latinos. Los hallazgos no son revolucionarios. Recogen situaciones conocidas, solo que se dieron en siglos posteriores. Y luego dice, concluye que aunque solo fuera uno el falso, con seguridad, este transmitiría falsedad a toda la estratigrafía propuesta. Conclusiones definitivas. Especula ya que había falsificadores y que han podido crear muchos grafitos banales para confundir. También tiene una convicción de que lo anterior es auténtico y lo reciente es falso. Es decir, lo más profundo, auténtico y lo reciente falso. Y avanza, incluso dice ya sobre la avanza, que la época probable de la falsificación es no anterior al siglo XX. Y vamos, es un resumen lo más corto que se ha podido hacer para que no lleve mucho tiempo. Y bueno, que queda a vuestra disposición. Si queréis alguna pregunta, no sé si podré responder. Lo hemos leído, pero no tengo una especial preparación. Tengo algunas curiosidades que contestan a cuestiones particulares, como la rapa, por ejemplo. Pero vamos, no soy un experto en esto. O sea que, gracias. Pero sí, se maravilla de todo. Como los niños que no saben nada, se encuentran. Pues eso ni sabían el latín ni el euskera suficientemente y no han podido saltar el charco ese del espacio de un milenio.
cuando el euskera es tan estable. Y vienen a decir ese cuento de lo extraño. Naturalmente que extraña al que no tiene comprensibilidad y no sabe atar los extremos. Félix, es el mismo análisis que hago yo, mejor dicho el tuyo, pero ¿qué te voy a decir? Efectivamente, la sorpresa es una cualidad para el científico, pero lo que tiene que hacer es resolverla, no quejarse como niño, por supuesto. Entonces voy a dar lectura a lo que me ha pasado en el resumen del informe de Joseba Lacarra, que es un poco posterior al de otro, al de Gorrotxategi. Es un, os habéis visto que, como digo antes, es un resumen también como el otro, por lo tanto, pues hay que tomarlo como lo que yo os leo, tomarlo también a vuestra disposición, colgado en la página, el informe entero, y si no, la página de la Diputación también podéis sacar y, como hemos hecho otros, verlo con toda tranquilidad, incluso mirar la bibliografía y todo lo demás. Bueno, en diciembre de 2008, Joseba Lacarra firmó a título personal un informe sobre supuestas inscripciones euskéricas antiguas de Beleia. A diferencia de otros informes coetáneos con arqueología y filología, en la introducción de este no se explica el objeto, pero el sello de la entrada que corresponde al Departamento de Atención Ciudadana de la Diputación Foral de Álava se deduce que fue encargado y pagado por esa entidad. El contenido versa sobre las inscripciones, especialmente aquellas en euskera, recién descubiertas en el Iruña Beleia. Consiste en 32 páginas sobre las inscripciones, especialmente aquellas de euskera. No hay imágenes, gráficos ni esquemas. No hay imágenes, gráficos ni esquemas. Consta de una introducción, unos comentarios sobre el corpus euskérico beleiense, un análisis en 6 secciones, unas conclusiones y un epílogo. Se puede resumir como conclusión del informe que los testimonios presentados en modo alguno pertenecen ni pueden pertenecer a la euskera del siglo III o a la época antigua en su conjunto, incluido el siglo IV y V. Nosotros también hemos hecho unos comentarios aquí, iguales que en el caso de Gorrotxategi, en el que hay expresiones que no son, yo no las tengo que decir porque si no sería como que no se hubiera hecho mención al documento. Habla de fuerzas vivas provinciales, de una manera un poco peyorativa, gente variopinta, generalmente arqueólogos aficionados y otros sabios locales, cierta becaria de alguna universidad alemana, y hay lamentaciones como solo no serán conocidas en la muy escasa medida en que eran reconocidas por los diarios locales, dejándose de que no se les habían entregado. No fueron jamás presentadas al departamento, si bien consta que lo fueron ante selectos auditorios constituidos por diversos cenáculos, también en juicios de valor, como quizá profesores de instituto de materias humanísticas a juzgar por su comportamiento, o audiencia bastante ruidosa, camisetas de cucubushu en vez de cucubushu, perenne lema filosófico vasco, en fin, que está llena de un montón de alusiones gratuitas que no hacen más que distraer. El tema de sintaxis, aunque con ironía, abre una posibilidad a una evolución circular, es decir, igual que antes hacía Gorrotxategi, también Lacarra deja una puertita abierta, por si acaso luego habría que corregir. El tema circular suele ser una mención que se hace a cuando las evoluciones fonológicas eran, pues no son siempre un sentido de más energía o menos energía, sino como cuando luego pueden volver otra vez al original. Como tema de marcas y otras características, en la sintaxis encuentra tantas irregularidades que el autor llega a plantearse si la lengua de Beleia es un pidgin, algo así como una jerga que se habla de una manera despectiva, un chapurreo, etc. En lugar de plantearse que los escribanos pudieran ser niños o personas no cultivadas en lugar de eruditos del momento, como ya nos ha contestado esta mañana, nos ha sugerido Olmenero, pues con mucho acierto, ¿no? Que había que pensar que aquello eran personas que estaban aprendiendo a escribir, no los que grababan las lápidas de marco de tamaño. Resumen del informe. En la introducción, en una descripción de agenda, se trata de expresar lo sucedido desde el verano de 2006 en torno a las sucesivas comunicaciones en prensa sobre la aparición de jeroglíficos egipcios e inscripciones en euskera, la no oferta de material del Departamento de Lingüística y Estudios Vascos, aunque sí lo fueron otros con la Academia de la Lengua, y de cómo la visita fugaz al yacimiento a finales de junio, esto también se ha mencionado antes,
fue suficiente para ver el puro interés lingüístico y para concebir ciertas dudas por la presencia de voces no documentadas hasta hace 200 años o la presencia del artículo, entre otras, cuando se apareció la luz. En noviembre de 2006, en colaboración con la REA, sale la prensa y sugieren carencias de método en la arqueología practicada, aunque todavía no hablan de fraude. En diciembre de 2006, confiesa, para mí el problema había dejado de ser lingüístico para ser policial o judicial. No data la creación de la comisión, pero explica que a partir de 2008, cuando por ser miembro de ella, le empiezan a llegar los materiales, ya había perdido el interés, ya sabía la solución. Nota sobre el corpus euskérico berriense. Comienza explicando la general coincidencia con Gorrotxategi y Nor, este fallecido, y por tanto del carácter de colegiadas de las opiniones vertidas, sugiriendo que este último, inicialmente antitético, Enrique, se acercó al final a sus tesis. Análisis preliminares. Se entiende que el autor concluye que únicamente puede obtenerse conclusión lingüística sobre la autenticidad de la lengua y procedencia de los propios textos a partir de córpora lingüísticos, técnicas de análisis lingüístico e hipótesis y teorías lingüísticas relevantes. Es decir, a partir de lo que en ese momento era admitido como referente, citando como central la obra de Koldo Michelena y trabajos de Gorrotxategi. Como contraste a la aparente fortaleza del método y como posible escapatoria ante un fiasco, el autor menciona la conveniencia y prudencia al fijar los límites y la necesidad de contrastar el caveat de las teorías referentes. En esta fase se hace muy difícil entender la proporción grande de inscripciones vascas frente a las latinas, concepto estadístico, aunque su cometido no era de sugerir un escenario para el momento. Advertencia sobre las grafías. Inesperada presencia de la Z, igual que Rosa. Inverosimilitud de usar ciertos grafemas para representar fonemas T o C, etc. Insólito Q en vez de Q. De nuevo, inesperada C por S. Inaceptable dos Is por E. Sobre fonética. Ausencia total de aspiración. Combinaciones de H que Michelena y Gorrotxategi establecieron, que es una de las marcas más originales de la lengua vasca, con referencias a la gitano y a la arca que ya hemos hablado de Sanfillán. Error en la norma y número de representar, la forma y número de representar la N. Adelanto de 1500 años en sustituir EU por E. Otras incongruencias como contracciones vocálicas, caída de la N, formas desconocidas. Caída de la U y la A iniciales. Roma sin vocal protética. Luego toca también la morfología. Citas a La Pesa, a Michelena, a Trask, a Manterola, para apoyar la teoría de la surgencia tardía, como en el romance del artículo, y su procedencia a través del demostrativo a, denunciando su presencia profusa en los textos y advirtiendo que la probabilidad es nula. Extrañeza de no encontrar H en Biure. En las notas al pie de este epígrafe ya se menciona que se supone que ya había un falsificador en ese momento. Extrañeza de pronombres personales sin R final. Escasez de posesivos y de, muy débiles, como Sure, respecto a los fuertes, Seure. Su adelantado 1600 años. La terminación OCA de dedos, que se adelanta en 800 años. Luego la morfología verbal. Inesperada la pobreza y el primitivismo del verbo sintético. Imposible la existencia de la I. Repugnancia la forma aberrante y sina. Sintaxis. Referencia a la ley de Lisman Aresti para aducir la incorrección de algunas frases en relación a concordancias entre el verbo y el pronombre. No verosímil la carencia de relativo. Excesiva presencia de marcas. El léxico se considera, sin embargo, selecto y ausente de los tan frecuentes hapax. Hapax, para lo que no sabéis, son esas palabras que no han aparecido una vez en la historia y que son pues, circulares, ¿no? Duda de series como la de los colores y su significado real. Considera imposibles formas como lurra, suga, mona, denog, denog, onai. No admite el oso más el adjetivo de la época. Considera ata demasiado bonito para ser cierto. Conclusiones. Explica las dos opciones de partida,
Una, analizar los materiales y formas no documentados hasta la fecha, y otra, señalar lo claramente imposible para la época, centrándose solo en imposibilidades seguras, claras y demostrables para cualquier historiador de la lengua y en general para toda persona con mente abierta. Considera que aspectos o características correctas pueden ayudar en el futuro para acercarse al origen de la labor falsificadora, por lo que las inscripciones se refieren, da a entender que el material de soporte puede ser correcto, pero lo escrito es falso. El citado es más que suficiente por sí solo para señalar que los testimonios presentados en modo alguno pertenecen ni pueden pertenecer a la euskera del siglo III ni a la época antigua en su conjunto. Niega la posibilidad de erratas o errores y asegura que nos hallamos ante una clara falsificación y la voluntad de falsedad no puede ser más manifiesta. Finalmente, insta a los arqueólogos a que revisen hasta dónde llega la contaminación. Epílogo. Trata de la posible fecha y fuente de la falsificación de los ostraca euskéricos valerienses, aunque dejando abierto si se han realizado en campo o en laboratorio. Eso ya no llega a fecha. Inicialmente, escribe argumentos rotundos para bajar hasta el siglo XIX, como la presencia del nombre egipcio en egipcio de Nefertiti o el signo gráfico implicación, pero a continuación, para orquillar la fecha de posible intervención falsificadora, que apunta a un libro publicado en 2002, del que es autor el arqueólogo responsable de la excavación de Leía, y que en un capítulo hace mención a hallazgos beleyenses en las proximidades. Tras varias referencias a publicaciones suyas y de Robochate y otras de Michelin, el tablero de trabajo de Iñigo Astraín, de 2013, donde pudieron tomarse ideas, concluye que las pruebas lingüísticas invitan a retrasar la fecha al menos hasta comienzos del 2004. Sería una fecha de nuevo para el momento en que se hizo. Y esto es lo que se puede resumir para darlo en el tiempo que hemos tenido. Y bueno, no sé si hay alguna, Félix, ¿tiene alguna pregunta también? Sí, para resumir, muy fácil también. Después de haber escuchado a Colmenero, que es también el pedagogo, el paternismo, de aquellos, aquí vemos que profesores de la Universidad Vasca de ahora se han metido en el pedagogo y han caído en los mismos defectos que los niños que escribían mal cuando estaban aprendiendo, porque no han sabido entender el asunto. Y se han aprovechado de eso para desprestigiar lo auténtico, lo verdadero, del pedagógico. Esa interpretación es fácil de tenerla, es parecida a la de mucha gente. Txintxoa, lehenengo pentsatzen dutena da beste guztiak kripie txintxoa girela. Baina, ez zitzaio bururatzen, bere lankideek, Gorrotxategi eta Lakarak, ondotxo zekitela iazkoa zirela, eta interes izkiunak dituztela kontrakoa izateko. Orduan, momentu ero, bueno, zeiatu zen, alderdi biak elkartzen. Hau da, berak bazikien, bueno, berak esan zuen argita garbi, arkeologiak datatu beharko egitu hauek, eta gero itxegin godugu gainerako guztiok. Gero itxegin godugu izkuntzalariok, gero itxegin godugu historialariek, guk ezin dugu itxegin arkeologo baino lehen. Aldiz egien, hau lehenengo gai arkeologikoa zela. Eta gero bestek itxegin behar zutela, oso garrantzitsua da, ze aholku batzordea guztiz kontrakoa egin zuen, hasi zen etxea teiatutik. Ze etxe bat, hemen Iruña Belia iruditatuko batenu, etxe bat bezala, lehenengo behan dago, zera, arkeometria izango lirateke zimentazioa, beko solairua izango lirateke, bueno, arkeometria eta datazioak izango lirateke zimentazioa. Lehenengo solairua izango lirateke data kontrolatuak, bigarren solairua auditoria arkeologiko bat, jarrezek azaldu diguna, eta ja, bigarren solairua, egongo lirateke hizkuntzalaritza eta laugarrenean lingüistika. Bueno, entonces, Enrique Keder, estando ya grave y cuando no sus compañeros ni le hacían caso, él les mandó una propuesta por correo electrónico intentando, bueno, unir ambas cosas. Es decir, él dijo, bueno, tal vez, pues Eliseo se equivocó un poco de estrato y en vez de ser del estrato del siglo III puede ser del siglo V. Entonces ya no sería un euskera tan moderno. Les envió un correo a Gorrotxategi y a Lakarra, pues mandándole esta propuesta, esperando unir ambas partes, porque creía pues, que sus compañeros eran sinceros y que, bueno, que no les entraba en la cabeza que podía ser así. Y bueno, fue muy triste que ni le contestaron, o sea, ni le contestaron. Entonces se quedó estupefacto.
O sea, que sus compañeros de trabajo le hacen una propuesta intentando... O sea, que no se acercó a las tesis de la carga porque la carga dice que son falsos. Y Enrique Keller nunca dijo que eran falsos. Dijo que podían ser más tardíos, que tal vez se equivocan de estrato y eran más tardíos. ¿Eh? Y es triste que después de 4 años que se ha muerto Enrique, pues ni Euskal Txandia le haya dedicado el libro que se suele dedicar a todos los de Euskal Txandia que se mueren. Es decir, que sintió mucha soledad en su enfermedad por ser consecuente con sus ideas, ser consecuente con esto, y vamos, no se dejó llevar por la ola que venía de la Facultad de Letras, pues arrasando con todo lo que podía, ¿no? Bueno, yo he leído todos los informes ya hace tiempo, volví a releerlos ahora, y no voy a criticarlos. Lo que sí he visto es que hay 3 o 4 que podían beber en la misma fuente, o sea, que no son individuales, sino que las cosas de Descartes, de tal cual, las repiten todas. Bueno, pero a favor de algunas personas he leído también últimamente que han rectificado de una forma, que lo leí en la información que recibí de aquí, porque en una mesa redonda que hubo en Madrid, parece que 2 profesores, una madrileña y otra de la Universidad del País Vasco, que habían sostenido lo de Descartes, dijeron públicamente que ellos que no habían dicho eso de manera definitiva nunca, ¿no? Entonces, eso es esperanzador. Si se rectifica ya en algunas cosas, pues esperemos que en otras, como hacemos los demás, ¿no? Nos equivocamos todos. Y tal, solo era esto, ¿eh? Es que efectivamente una de las esperanzas que tenemos de aquí es, como se ha dicho a la mañana, que volvamos a la ciencia y que no haya quien al juzgado al final de una manera mucho, mucho más violenta, ¿no? Ojalá la ciencia vuelva humildemente, como tiene que ser la ciencia humilde, antes de que nos cubra la tierra suave. Bien. ¿Alguna cosa más? Bueno, bueno, esto quería comentar que a mí una de las cosas que más me sorprenden en todo este asunto es el silencio de algunas instituciones que, entiendo, deberían haber tenido un papel más activo en la creación de eso, ¿no? Y se ha comentado, pues, que en día hay algunos otros estamentos del País Vasco que yo creo que por simplemente por la trascendencia, por la gravedad de lo que sea, de los sucesos que han acaecido en torno a esto, deberá haber sido un poco más valientes y haber, no sé, intentado saltar este silencio oficial en el que nos vemos envuelto, ¿no? Un silencio oficial que, bueno, que no hace falta más que ver, ¿no? Pues bueno, los medios de comunicación, lo que avala esto, lo que está por todos los lados, ¿no? Entonces es una de las cosas simplemente que me sorprende, sin más, no era más que comentarlo. Sí, es sorprendente. La administración en general se hace cómoda, acaba pensando que es un objetivo de sí misma. Bai, nik esan nahi dut, eta gero gazteleraz ere zen horret urtzen dut izan eta joan urtean beste arreko batzutan bada ere magistratza dokadan Lourdes Bartzia horrenak esan dako hitzak eta nahi dut ona, zer dinan ere esan dituen, baina behar besteko oi hartu nahi gezun dela jaso. Hain zuzen bete, nik ere gutxi nion dela kostraka horietako baten kopia, zizan dut benetako ikusi. Hain zuen, bere urdin izan jartzen omen duena, erakutsi eta bere alazan zian horiek urtzi runak dira. Ni runetaz ez dagi, baina animatzen dut, bizkanaka osatzen duan daitezken euskal komunitate zientifiko ere, runen bidez hitz horiek behintzat aztertzen. Hain zuzen dut, guztien artean, abian nire gehien interesetzen zekian abirelako, bertan, bueno, agertzen zirelako tabela agertu zen unkarian, zuri, urdin izar, urdin eta goi. Eta hor kanpoan, bertako bati komentatu dira bezala, horren arabera, sopo nuen euskararen bandera, zuzen ere, bueno, gora bera batzuekin izan basen ere, jatorriaren intzarrean erakutsi nuena. Decir que tengo por maestro, aunque sea en otros aspectos,
En cuanto le enseñé pues una copia de estas palabras supuestas o realmente en lengua vasca, pues de repente ella me dijo sin más, eso de Urti son runas. Yo de runas no sé de nada, compré, tengo un libro, he mirado alguna cosa, empecé supuestamente también digo, porque no lo sé, pero a traducir. Y claro, porque es que a partir de estas palabras que aparecieron en un canario, en Berría, pues fue como ideé la bandera de Euskara. Entonces, llevo años callado en el sentido de que durante un año lo estuvimos mostrando, de hecho hicimos la presentación del proyecto en Durango Bazoca, y al otro año pues la recogí, puesto que salió esta controversia en cuanto que no eran palabras de lengua vasca. Creo que tenemos, ante este hecho, pues eso, una difícil papeleta, puesto que unos que dicen que sí y otros que dicen que no, al final cada uno parece ser que nos tenemos que quedar con el pensamiento personal. Yo considero que si son buscadas, son buscadas, y si no lo son, no lo son, pero por si acaso estemos abiertos a otra posibilidad, sin más riesgo. ¿Qué has dicho de otra manera? Euskarazko, ez da pentsaten itzazko euskarazkoa dira. Eta asko pentsatu dugula euskarazkoa direna, ez dira. Adibidez, izan dela. Eta beste bila. Bila gauzetan aldatute daude. Eta ohiturak egiten dugu, ba, sakon du bidea. Eta burudian egiten dugu zindu bide digute. Quiero decir que no soy entendido en esto que ha preguntado Urtsi de Sarazá. Pero vamos, que no es. El tema es un tema más para estudiar en conjunto, por eso yo animo a todos los que pues, en todas las disciplinas a animar a cada uno a aportar, no empezar a discutir ahora si le falta una I o le sobra una I o le sobra la F intercalada. Es momento, yo creo, para llenar la cesta, que nunca ha habido oportunidades como ahora para gente tan motivada para llenar la cesta. Y le decía que hay muchas palabras que creemos que son netamente vascas y no lo son. Yo os podría decir ahora aquí tres docenas en un momento. Y otras que creemos que no son nuestras y lo son. El castellano está lleno hasta la bandera de palabras euskéricas que los euskaldunes hemos abandonado. Una que me gusta mucho a Félix es cuchillo. No digo que aistoa no sea una bonita palabra. Aistoa es bonita, muy bonita. Pero cuchillo, ¿a qué suena? Cuchillo es una palabra nuestra. Para tenedor no lo he podido encontrar, pero cuchara también es una palabra vasca. Cuchara es una cajita, un recipiente plano, y no hay discusión. Y la hemos quitado, hemos inventado collara porque no se repugna decir cuchara, y desde mañana teníamos que decir, ¿qué hace cuchara hoy? Ya tengo. Quiero decir que bueno, Urtsi, tenemos que las imaginaciones y las capacidades las tenemos que unir para hacer grandes pilas de fuerza, porque el enemigo está todo despistado, tiene mucha más capacidad que nosotros.